Buenos días, querida Shura. Buenos días. ¿Te despertaste temprano? Iremos con Valentina a ver a papá al hospital. ¿Te ves pálida? ¿Estás bien? No pude dormir. Fue una noche difícil. ¿Es por la baronesa? ¿Qué te dijo Shura? No es importante. Este silencio es tan agudo como el grito de tu intranquilidad. Lo que sea que la baronesa haya dicho es porque está celosa de su amante. Es obvio. ¿Qué estás diciendo? ¿Son amantes? ¿Te refieres a la baronesa y...? Kurzheit. No amantes exactamente. No es posible que una muchacha noble como tú comprenda estas relaciones. Perdón por hablar de este modo, pero la baronesa es distinta. Puede mentir solo para lastimarte. Entonces, ¿ustedes no tienen una apuesta sobre mí? No puedo creerlo. ¿Te contó de la apuesta? Entonces es cierto. No debías enterarte de esto, Shura. La apuesta no era sobre ti. Y tampoco lo fue anoche. Hacemos este tipo de cosas entre amigos para divertirnos. Como Seid es reconocido por ser mujeriego, lo presionan todo el tiempo. Apostaron que podría besar a la primera mujer que entrase por la puerta en el último baile. Nadie sabía que serías tú la que lo hiciese. Por favor, Petro. Ya no quiero oír nada más. Lo siento. Lo siento. Supongo que organizaremos otra celebración pronto. Se ven muy bien juntos. Si Petro actúa con astucia, creo que será una relación muy útil. ¿No piensas en otra cosa que el trabajo? No te preocupes, guardaré el secreto. Estoy segura. Sé que te sientes deshonrada. Te lastimaron mucho. Me siento avergonzada. Si esa es la única razón por tus lágrimas, no eres de las que se avergüenza. Pero si es por decepción, no te preocupes por algo así a tu edad. Eres muy joven y te falta experiencia, Shura. Tal vez pienses que todo es amor. Créeme, tienes toda tu vida para poder encontrar el amor. No sé si existe el amor a primera vista. Yo nunca lo experimenté. Creo que el amor crece lentamente y que amas a la persona con la cual puedes encontrar la paz. Si el amor puede hacer que uno olvide todas las normas y que haga todas las cosas que normalmente no haría, y si puede causar tormentas dentro de uno y apoderarse de sus pensamientos, entonces es el camino a la locura. Por eso, deberíamos mantenernos alejados del amor. Debo irme. Valentina debe estar despierta. Hasta luego. Sé que estás cansada del hospital. Ojalá pudieses convencer a tu padre. Estarán en viaje antes de que se recupere. El viaje es difícil, pero se sentirá mejor en casa.
Estoy segura de eso. No quiero que te vayas, Shura. Debo confesar que nuestra casa es más agradable gracias a ti. Incluso oír el ruido que hace tu falda me hace feliz. No quiero que te vayas. También me siento cómoda. Gracias a tu gran hospitalidad y tu amistad. Eres como un hermano, Petro, en serio. ¿Quién hubiera pensado que Petro sería mi amigo y confidente? Eras un niño travieso, que siempre me metía en problemas. Cada momento que tuve contigo fue precioso. Te extrañaré, Shura. Ya vendrás al compromiso de Tina en otoño. Intentaré ser tan buena anfitriona como tú. Estaremos juntos nuevamente. Vendré a recogerte por la tarde. Gracias. Thank you.
lo sabe, pero no dice nada para no hacernos sentir mal. El doctor dijo que no perdamos las esperanzas. El doctor también dijo que no tiene posibilidades. No hagas esto. No tiene mucho tiempo. Papá morirá. Vamos a perderlo. No, Tina. No. El doctor nos dijo que estemos preparados. No tienes que estar así. Ambas tienen que ser fuertes ahora. Creo que no puedo decírselo a Shura. Por favor, no permitas que lo oiga. Estaría devastada. Él quiere estar con mamá. Lo llevaremos a casa. Sin que nadie lo sepa. Papá quiere morir en su casa. Papá no morirá. Shura. Valentina, no pierdas esperanzas. Papá no morirá. Shura. 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 ¿Qué haces en estas calles sola? Bájeme. ¿Qué tal si te pasa algo? Por favor, bájeme. ¿Qué tal si te lastiman? ¿Quién pagaría por eso? No debes estar sola en la calle. Es muy peligroso por aquí. Quiero bajarme. Caos en todos lados. Por favor, no vayas a la calle sola. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estaba haciendo allí? Estaba por ahí. Y el viento suave me trajo el aroma de tu cabello. Seguí el aroma de jazmín por donde me llevaba. Shura, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas allá afuera cuando sabes que es peligroso? Huía de las mentiras que me persiguen. ¿Qué quieres decir? Huía de las mentiras que me dijeron mirándome a los ojos. Juro
Juro por mi honor que no te he mentido jamás. Por favor, deténgase, por favor. Estoy muy segura de saber quién es usted. Shura. Alto. Shura, no sé qué te dijeron ni cómo te envenenaron, pero eres la única verdad para mí. Jamás te mentiría, ¿entendiste? Basta. Cada caricia que hizo latir a nuestros corazones y cada promesa que hicimos con nuestros labios fue real. Por favor. Una mentira sería la peor traición a esa noche. Shura. ¿Dónde estabas? Me preocupé. Me asustaste mucho. Necesitaba aire fresco. Después vi al primer teniente Minov. Supongo que las calles de la ciudad confundieron a Shura. Se extravió un poco. Le ayudé a regresar, es todo. Gracias, teniente. Qué linda coincidencia. No es así. Vine al hospital a despedirme de ustedes. ¿Ya está definida la fecha para ir al frente? Sí. Partiremos en 2 días. Espero que regrese a salvo, primer teniente. Estoy esperando ansioso el día que me llamen para ir al frente. Constantin. Ese día llegará, cariño. Por favor. Gracias por su ayuda, primer teniente. Fue un honor para mí, señorita Alexandra. Discúlpenme, pero debo irme. Adiós. Buena suerte, primer teniente. Deseo de corazón que su padre se recupere lo más pronto posible. Muchas gracias. Y buena suerte. Si no volvemos a vernos, quiero que sepas que guardaré en mi corazón el recuerdo de aquella velada. Adiós, Shura. Lo que Shura vivió hoy debería ser una lección para todos. Por suerte, el teniente Eminov estaba allí en ese momento. No permitió que nada le sucediese a Shura. Pero Seid ya no estará por aquí. Irá al frente. Debemos ser precavidos desde este momento. Estén tranquilas, porque no las dejaré solas desde ahora. Muchas gracias. Eres muy amable, Petro. Terminemos con este horrible asunto. Shura debió estar muy asustada hoy. No me habría dicho qué sucedió si no le insistía. Yo lo siento. Sé que actué desconsideradamente. Con su permiso, iré a mi habitación. Por supuesto, cariño. Tuviste un día difícil. Muchas gracias. Disculpe. Buenas noches.